La ópera de Pekín llevó al público mexicano a un mundo de ensueño a través de su idílica puesta en escena, La leyenda de la serpiente blanca. Uno de los relatos más antiguos y hermosos de la literatura tradicional china. Con canto, actuación teatral, artes marciales, música y colorido único. Esta pieza fue presentada en el Palacio de Bellas Artes por la Ópera de Pekín, expresión del ideal estético del arte operístico en la sociedad china tradicional, que es parte del patrimonio cultural apreciado por el mundo. El profesionalismo de todos los artistas se debe a que sus puestos se transmiten de generación en generación. Los integrantes reciben educación especializada para el género, además de canto, kung fu y coreografía. El vestuario es parte sustancial, al igual que el maquillaje, que es un arte, y está al mismo nivel que el canto y la danza. Este espectáculo se presenta dentro del año de intercambio cultural China-América Latina y el Caribe, por lo que México se suma a los más de 100 países que la ópera ha visitado en sus 60 años de vida. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Eric Gómez. Notimex.